El 2 de agosto, la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo aprobaron el cuadro de comisiones para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Tras ello, los congresistas Alex Flores, Jaime Quito, Alfredo Pariona y Silvana Robles, quienes renunciaron la última semana a Perú Libre, se mostraron disconformes luego de que no reconocieran la conformación de la nueva bancada Nueva Constitución Socialista. Lamentablemente, lo que se ha llevado a cabo en una junta de portavoces con uso excesivo de poder ha sido desconocer la conformación de una bancada. Claramente, esto está basado en la alianza fujicerronista, la cual tienen que denunciar ese día. La fuerza de los votos ha primado. Se han ido en contra de antecedentes, incluso del propio Tribunal Constitucional. Reglamento del Congreso. Esto acarrea una grave precedente para el Congreso. Esto fue lo que denunció Silvana Robles. El último miércoles también se dieron a conocer las bancadas que integrarán los grupos de trabajo del Congreso de la República, así como las comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Educación, Juventud y Deporte, Energía y Minas, Fiscalización y Contraloría, Integridad Social y Personas con Discapacidad, Inteligencia, Justicia y Derechos Humanos, entre otros. Esas decisiones fueron ratificadas en el Pleno del Congreso del jueves 3 de agosto con 90 votos a favor. Se aprobó el cuadro de conformación de las comisiones ordinarias de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y de la Comisión de Ética, periodo 2023-2025. Por lo tanto, la Comisión Permanente y el Consejo Directivo estarán integrados por 26 legisladores, más los miembros natos, que son los 4 integrantes de la actual mesa directiva. Esto informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente de lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal.